Nosotros viajamos a todos los lados del país, pero en esta ocasión nos mandaron a las 20 horas como a cargar a Gualeguaychú. Salieron de acá de Trenquelau. De Trenquelau a Gualeguaychú, Entre Ríos. Viajamos toda la noche, llegamos a las 9 de la mañana al lugar donde supuestamente deberíamos cargar. A la media hora después que habíamos llegado, llegó un auto, un Audi precisamente, con otro auto atrás. Nosotros pensamos que era el patrón nuestro, porque como yo nunca lo conocí, tuve casi 2 años y no lo conocí. De Veronesi. A Veronesi nunca lo conocí. Bueno, se baja este señor del auto y dice: Varela, sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Dice: soy de Recursos Humanos, le vengo a comunicar que están despedidos. Y yo me largué a reír, digo, pensando nuevamente que sería el patrón nuestro, como yo no lo conocía. Y no, efectivamente, nos hicieron firmar unos papeles, A vos y a tu a hermano. mí y a mi hermano. Y después nos pasamos las cosas al remis, firmamos unos papeles, nos indemnizaron y de vuelta a Trenquelau. ¿Fue muy inesperado para ustedes o lo veían No, venir? no, para nosotros fue inesperado porque en el momento antes de salir, esa noche de viaje, casualmente mi hermano le pregunta al gerente de acá del frigorífico qué pasaba con el frigorífico, si pasaba algo que no dijera. Y él le dijo: no pasa absolutamente nada. De pasar algo, son los primeros que se enteran ustedes. Y sí, nos enteramos primero porque nos despidieron ayer. Lamentablemente. Lamentablemente, sí. Y eso fue lo que sucedió con nosotros. Y en este caso los habían citado que vayan a Entre Que Ríos vayamos a al Entre Ríos, frigorífico a traer. supuestamente íbamos a traer 2 viajes, 3 viajes, 2 nosotros y un camión de allá. Que era todo mentira. Fue toda una trampa para hacernos dejar los camiones allá. Que nosotros nunca nos esperamos. Nos agarró de Sorpresa. sorpresa. Regularmente, ¿qué cantidad de animales se faenaban o cargaban ustedes para mandar? No, nosotros la cantidad que traíamos no te sé decir, pero creería que andaban en 100 animales por día, 90, 110. Ahí más o menos se manejaban. Después fue mermando, días que sí, días que no mataban, otros que sí, y así. Así hasta que sucedió lo que sucedió. Ustedes ya lo veían viendo, que Sí, transportaban más o menor cantidad menos. de animales. Claro, más o menos se nos daban cuenta ya. Arrancaron a lo mejor con 190, por ejemplo, después Y eso fue era decayendo. más atrás, sí, unos años atrás se mataba 190. Después que agarró esta gente, se seguía, pero no con tanto. Y después fue cada vez mermaba más, Los más, peroneses, más. dicen. Claro, fue mermando, 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 hasta que sucedió esto. ¿Les dijeron alguna otra cosa en ese momento en que los indemnizaron? Nada más, nada más. Nos dijeron: están despedidos, tienen que firmarnos unos papeles, serán indemnizados. Ahí está el remis para que lo lleve, de vuelta, de regreso. Y así fue. Firmamos los papeles, quedaron los camiones ahí en el campo, donde supuestamente se iba a cargar, y nos mandaron para acá de vuelta. Ahí cerca del frigorífico quedaron. No, el frigorífico está en Gualeguay. Nosotros cargábamos en Gualeguaychú.